Thank you.
Si atravesamos la presa antigua de 1902, alcanzaremos la cantera de granito gris y rosado, desde donde se extraían la mayor parte de los obeliscos del Egipto faraónico y donde podemos contemplar una pieza inacabada y avara a causa de una fisura en la misma. Aswan es la principal ciudad nubia y cumple en la actualidad la misma función para la que se originó, ser un gran mercado donde se mezclan todo tipo de razas y lenguas, pero en un ambiente en el que se huele y se siente África. ¡Tecania!
En la isla Elefantina podréis recorrer las típicas calles de un poblado nubio y retroceder, sin gran esfuerzo, muchos siglos atrás. Yeah.
dejaréis a Swan y partiréis nuevamente río abajo entre paisajes de juncos y palmeras. Thank you.
La tarde caerá y el sol derramará sus últimas luces sobre sus milenarias piedras, y la noche volverá a cunar un día más el sueño de los dioses. Amanecerá sobre Fu y un paseo en Calesa abrirá nuevas perspectivas a vuestras retinas sobre la vida cotidiana de sus gentes.
nuevo, deberéis regresar al barco para proseguir viaje. Just two hearts
excavado en la roca, en un lugar elegido por la propia reina, se encuentra el templo de Hatshepsut, conocido en la antigüedad por su diseño, armonía y elegancia como el sublime de los sublimes. Los cristianos lo convirtieron en un convento, convento del norte, de Deir el-Bahari. El pueblo de Gurna se integra en el paisaje con sus casas decoradas al estilo naif y con sus supuestas fábricas de artesanía del alabastro.
Mis aguas aquí sean quizás más azules debido a la anchura de mi cauce y a la proximidad del Mediterráneo. من كنيسة السيدة العذراء بالأقصر ننقل لكم القداس الإلهي للقمص عبد المسيح مرقص راعي الكنيسة بالاشتراك مع خورس من شمامسة الكنيسة. En el Cairo antiguo, anterior a la conquista árabe, 13 siglos atrás, se encuentra el más importante barrio copto de toda la ciudad, que lo conforman
un ramillete de iglesias y basílicas, algunas tan antiguas como la de San Sergio, del siglo XIV, erigida sobre uno de los lugares donde se cree que se detuvo la Sagrada Familia en su ida a estas tierras. La de Moalacac, o suspendida, la de Santa Bárbara, junto a la sinagoga de Ben Ezra y la mezquita de Arm. En ellas, la liturgia se mantiene casi sin modificar desde los primeros tiempos del cristianismo y sólo reconocen la autoridad del patriarca de Alejandría. Pero como no podía ser menos, el islamismo se encuentra aquí bien representado. La ciudadela, construida por Saladino, vencedor de las cruzadas, domina y vigía toda la ciudad. A los pies mismo de esta fortaleza se halla un grupo de mezquitas abiertas al culto diario. La del sultán Hassan, la de Mohammed Ali y la de Rifat conforman un armonioso y bello conjunto de alminares que elevan las almas al único, sobre todo cuando los muezines recitan al unísono sus plegarias. Thank you.
Thank you.